Segunda gente, bueno, como vieron acá en el video de hoy, no es ningún juego. No es ningún PC. El día de hoy les voy a mostrar unboxing de Naruto. La verdad, eso se lo compró mi hermano en realidad, no es mío, pero se lo le pedí prestado para hacer un video, mostrar el unboxing de Naruto. 1900 pesos argentinos. En cada país no sé cuánto debe ser. Y yo le decía a mi hermano, podemos sacar ese rompero, la tele y hacer una repisa ahí con todos los personajes de Naruto ahí y listo. Como hacer el salón de gamer, pero no, primero hay que ver. Porque andás a ver si más adelante yo me voy a cambiar de lugar, porque acá el tema es que tengamos las luces acá. Las luces no... Déjame que se las muestro. Miren gente, tenemos las luces LED acá. Bueno, o sea, está esa tele vieja del orto. Bueno, así que de una vez les voy a mostrar el unboxing de Naruto, miren. No se ve por el reflejo de la cámara, pero ya los voy a sacar de la caja. Bueno, y mi hermano decía, vamos a coleccionar todo esto. Tenemos a Naruto en principal, después vamos a coleccionar todo esto. Bueno, y el modelo está hecho en China. Vamos a sacarlo de la caja si quieren, pero... La tapa está nada mal, pero... Presentamos al rey de Naruto, miren. No, tío, no, no. Ahí tienen a Naruto. El tema es que no queda de pie, ¿eh? Se cae. Pero bueno, entonces le voy a decir, mamá, vamos a hacer un piecito acá y coleccionamos a todos los personajes de Naruto. La verdad, el modelo no está mal. La verdad, muy lindo. Vos lo golpeás, miren. ¡Vení a tomar mate! ¡Vieja puta de mierda! No se rompe porque es como un modelo que es imposible que se rompa, así que tiene un buen modelo. Miren, tiene todo. Acá está su, no sé si una capa, porque no sé. A los que vieron Naruto, díganme cómo se llama todo lo que tiene, porque yo nunca vi el episodio de Naruto. Vamos a reaccionarlo un día, pero no. ¿Ves? Tiene el pelo acá, el pelo, viste, medio como que pincha. Bueno, gente, me voy a despedir de este video. La verdad, no sé, no sabía qué traer, solo el unboxing de Naruto, así que. Nos vemos hasta la próxima. Chao. Naruto. ¿Qué haces, Naruto?